El enfrentamiento entre el Barcelona y el Racing de Santander pasó ayer de lo meramente deportivo a lo político. El presidente de Cantabria y el presidente del Fútbol Club Barcelona mantuvieron una conversación en el palco que ha desatado la polémica. Revilla acusó a Laporta de ser un radical separatista y no dudó en trasladarle su más sincera opinión respecto a sus actuaciones. El presidente autonómico le dijo al catalán que pidiendo constantemente la independencia de Cataluña, encabezando manifestaciones ilegales y negando su nacionalidad española, está perjudicando al club al que representa. Un presidente de una entidad como el Barcelona, que tiene cantidad de admiradores en toda España, pues está haciendo un flaco servicio a ese cariño que se tiene a un club que está haciendo el mejor fútbol que se ha visto en los últimos años y sobre todo a la imagen de Cataluña. Pero Laporta se defendió y aseguró a Revilla que España está machacando a Cataluña. Hoy el presidente del Barça ha pedido respeto. Yo respeto la opinión del presidente de la Comunidad de Cantabria, igual que respeto mucho a Cantabria y también confío que se respete mi opinión. Por último, Revilla ha señalado a Laporta que si quiere defender esas ideas independentistas, lo haga en la política y no a través de un club deportivo.